gracias a todos y todas por estar en la rueda de prensa para presentar y anunciar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que aunque no estemos en la fecha adecuada, pues por motivo de agenda y sobre todo también porque hay una sobresaturación seguramente en la celebración de ese fin de semana, el día 8 de junio, hemos decidido no dejar pasar el mes para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en La Laguna. Volvemos a elegir el entorno del Camino Largo y del Castillo del Camino Largo para la celebración de este evento, un evento que va a contar con la participación de innumerables empresas, todas vinculadas a la sostenibilidad, a este sector tan importante, y que junto con los talleres que se van a desarrollar a lo largo del día, la intención es siempre pues, mandar ese mensaje necesario a la ciudadanía de que podemos tener un mundo diferente y que un mundo mejor, en este caso más sostenible, es posible. Vamos a darle también, incluso que ya lo explicará el técnico Héctor, el técnico de la empresa Canarias Autosostenible, el propio evento en sí es un evento sostenible, ya que va a estar, digamos que la energía necesaria para desarrollarlo va a ser a través de la instalación de placas solares, con lo cual es la propia instalación la que va a dar energía al evento y un poco como que cerramos el círculo, este círculo de la sostenibilidad dentro del propio evento con esta iniciativa. Agradecer a la empresa siriana, a Eli, por estar siempre al frente de este tipo de proyectos innovadores y que siempre le deja ese toque, digamos que característico y diferenciador a todo lo que hace. A Héctor, la presencia, ahora les daré las palabras a los dos para que entren en detalle en el desarrollo del evento y a Héctor para que nos explique pues, un poco qué hace la empresa y qué va a hacer con nosotros este día. Bueno, van a haber actividades a lo largo de todo el Camino Largo, nunca mejor dicho. En esa ubicación vamos a tener lo que es el market, que es un market sostenible, como bien decía Domingo, en el que vamos a tener un ejemplo de consumo en todos los aspectos, ¿no? El evento lo que quiere venir a reivindicar es que el consumo se puede hacer tanto de compras, pues ir a comprar ropa, hasta la alimentación o pasando por el ocio. Dentro del castillo sí que vamos a tener otro tipo de actividades, unas dedicadas a los más peques, aunque bueno, es un juego en familia en realidad, que son juegos a lo grande, que están hechos todos de manera sostenible. Y también tendremos dentro del castillo pues talleres tanto de comida, que en este caso se pueden hacer un trampantojo y realmente es una imitación de pizza, pero será una merienda saludable, brochetas de frutas y como cocina de aprovechamiento, pues de esas brochetas de frutas lo que queda de excedente se convertirá en zumos naturales. Un poquito esa es toda la programación y nada más, que se vengan, que se animen y que realmente va a ser un evento de ejemplo de sostenibilidad al 100%. Además se complementa con una actividad en la Mesa Mota, con el Club de Aeromodelismo Mesonauta, que estará desde las 10:30 hasta la 1:30 también, con una exhibición de ese aeromodelismo, creo que sin motor prácticamente, sino simplemente es con el control de los aires y de las corrientes de aire en la zona, también nos ayudará y tal. Contamos con la colaboración también de la Oficina Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife. Desde aquí agradecer a la consejera Blanca Pérez también por su involucración en este tipo de acciones y que también van a dar un poco de complemento de todas las acciones que estamos realizando con ellos, con la Oficina Voluntariado Ambiental en La Laguna. Y yo creo que le toca la palabra a Héctor porque esto de que el evento encima se autoabastezca. Primero que nada, extender nuestros agradecimientos al Ayuntamiento de La Laguna y a Eli de Siriana, que siempre contamos en hacer eventos juntos y en hacer el aporte, nuestro pequeño aporte a los eventos de forma sostenible. Esta es la primera vez que vamos a usar el equipo que tenemos diseñado para este tipo de cosas, es la primera vez que lo vamos a usar para el evento en sí, en totalidad, porque el anterior no tuvimos ahí un poquito, ¿no? Una pequeña parte. Entonces, es un equipo. Para dar un poquito la explicación, es un armario donde ahí hemos instalado un inversor de marca TBB de 5 kilovatios y tres baterías de 2.5 kilovatios de Turbo Energy. Todos estos son materiales que hemos sustituido de instalaciones, a lo mejor que clientes que querían sustituir el material y pues para reciclarlo un poco y buscando también esa forma de sostenibilidad,
Diseñamos eso y lo tenemos, pues, para, nos sirve para este tipo de pruebas, lo tenemos como, como laboratorio. En el momento nosotros acogemos personal de prácticas y nos sirve mucho para que, nuestros científicos locos se diviertan con esto, ¿no? Entonces, es un equipo que está probado, funciona bastante bien y tenemos la plena confianza en que va a darle electricidad y abastecimiento a lo que es el evento como tal. Y bueno, poco más, nos vemos mañana. Vamos a estar ahí y pasarla bien y disfrutar del día. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Héctor. Bueno, simplemente cabe recordar, mañana de 11 de la mañana a 19 horas, a las 7 de la tarde, entre el Castillo Largo y el propio Camino Largo, y en la Mesa Mota con el Club de Aeromodelismo Mesonauta, desde las 10:30 hasta la 1:30 del mediodía.